Es un buen dato, 500.000 puestos de trabajo creados es un muy buen dato, baja el paro en 2 puntos porcentuales. Ahora, no tenemos que bajar la guardia porque todavía hay que trabajar mucho, hay que hacer más reformas y hay que, de alguna forma, disminuir la temporalidad del empleo. España se percibe bien, España ha sido una referencia y todavía lo es durante estos años, ha crecido más que el resto de Europa, ha hecho un muy buen trabajo desde el punto de vista económico y por lo tanto va a seguir creciendo, digamos, por encima de Europa. Cataluña ha creado mucho ruido, realmente, digamos, como hemos dicho otras veces, era ir hacia un viaje imposible, prometiendo cosas imposibles, y el Estado, lógicamente, ha reaccionado dentro de la ley, dentro de la Constitución, y la situación ya está muy, muy clara. Es decir, nadie cree que Cataluña va a ser independiente, aquí todo el mundo, digamos, sabe que el Estado de Derecho funciona. Estamos creando un nuevo orden mundial, estamos en la cuarta revolución industrial, se está creando. Bueno, muchas cosas van a ser distintas y para aprovechar todo el potencial de las tecnologías es necesario tener una regulación adecuada para que aprovechemos todo en favor de todos. Y eso significa probablemente una regulación que llamamos regulación 2.0, que trabaje mirando los intereses de los consumidores, los riesgos sistémicos, la estabilidad financiera y, lógicamente, que apoye la innovación. Bueno, el banco ahora está atravesando un momento excelente, hemos trabajado durante mucho tiempo en esta conversión digital. Este año vamos a alcanzar el 50% de nuestra clientela va a estar en el mundo digital. Eso ya significa que tiene más producto, más relación con el banco, están mucho más satisfechos. Por lo tanto, bueno, estamos liderando este movimiento a nivel mundial y ahora estamos ya ganando velocidad de crucero. Estamos muy contentos.